transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación, servidor Edwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a miércoles 11 de octubre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, todavía hace un par de semanas les habíamos mostrado cómo el señor Alejandro Moreno Cárdenas se las gasta para seguir desfalcando al PRI y sobre todo gastando este dinero que es del erario público. Sabemos que hay prerrogativas para cada uno de los partidos, pero el hecho es que a veces no sabemos en qué se lo gastan. Pues, ¿cómo ven ustedes que uno de los que se las gasta de manera sospechosa, en el que se pudiera uno, pues, ahora sí que imaginar, o no imaginar, asegurar que se lo está clavando, es Alejandro Moreno? Cuando estaba la pandemia, el señor aprovechó esta situación para hacer cursos. Alito tuvo una repentina fiebre de cursos y pagó casi 58 millones, muchos de ellos en línea, ¿sí? De los que nada más, si vas bien, si no, también. Fíjense ustedes así rápidamente, porque ahorita acaban de sacar otro escándalo en donde el señor despilfarra el dinero y nadie le dice nada, nadie lo cuestiona. En el 2020 el PRI decidió que era momento de invertir en su escuela de cuadros políticos, el Instituto Jesús Reyes Heroles. En 10 días el tricolor pagó 47 cursos por casi 60 millones de pesos en una sola persona para que los militantes nuevos y viejos recibieran clases de comportamiento, emociones y marketing. ¡Ah, caray! El partido del PRI, con Alejandro Moreno Cárdenas como su presidente, dio 58.441.787 pesos al Instituto de Comunicación Política, organismo fundado por Francisco Javier Sánchez Galicia, quien fue vocero del exgobernador Mario Marín Torres, preso por la tortura contra la periodista Lidia Cacho, a cambio de 47 cursos e investigaciones para el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, que es la escuela de formación ideológica y política del vetusto partido que dominó el gobierno de México por más de 70 años. Aquí las pruebitas rápidamente. Contratos del PRI con este instituto van desde 432 mil pesos hasta los 16 millones. Fíjense ustedes, haciendo un total casi de lo que les habíamos comentado. Sí, 58 millones en cursitos en línea. Eso hace un par de años. Recientemente también sacaron a conocer que el señor ha despilfarrado este dinero en la creación de unos libros. Libros que ni siquiera se han concluido. No se sabe ni siquiera dónde están. Pues ¿cómo ven ahora que recientemente, en otra investigación, que la verdad, mis respetos para esta periodista Daniela Barragán, hay asesores bajo sospecha, y entre ellos está este miserable Dugalde, quien avaló el fraude en el 2006, para que vean que entre todos ellos están coludidos, son la misma mafia de corrupción. Este ahorita presta también su tiempo, y le dan espacio en Radio Fórmula y se dedica a atacar al gobierno y a todo lo que tenga que ver, tanto candidatos como posturas. Y luego dicen que no están vendidos. Y ahora se sabe que el señor también, fíjense ustedes, el PRI le da milloncitos al señor por asesorías. El PRI se da a sí mismo millones por asesorías. Y da a Ugalde, el presidente del IFE en su momento, y a otros. ¿Qué es lo que salió a relucir? Escuchen ustedes. Institucional. Durante los 9 meses de este 2023,
el Partido Revolucionario Institucional ha gastado 39.836.652 pesos en asesorías para distintos temas políticos en tan solo 12 contratos. Es decir, en lo que va de este año, los asesores del PRI le han costado al país 145.921 pesos diarios. ¿Quiénes son esos asesores? En la lista hay nombres como el de Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, expriistas que prepararon diagnósticos sobre los procesos electorales, y también figuran nombres de empresas consideradas favoritas del actual presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Incluso el PRI ha pagado por estas asesorías al propio PRI, ya que hay contratos otorgados al actual coordinador general de las escuelas de cuadros del Instituto Reyes Heroles y también a la Fundación Colosio. Luis Carlos Ugalde, a través de su empresa Información y Tecnología para Asuntos Públicos, es un contratista importante para los partidos del Frente Amplio por México, esta alianza integrada por el PRI, PAN y el PRD. En concreto, el PRI le pagó este año 840 mil pesos por servicios consistentes en consultoría de riesgo político. Los servicios de Ugalde corresponden a la elaboración de reportes sobre acontecimientos relevantes, monitoreo de comunicados y proyecciones de riesgos políticos. El manual derivado de todo eso se envió a correos electrónicos y cuentas de WhatsApp. Hay otros contratos que muestran que el negocio de las asesorías no es solo para externos, sino que el PRI paga a oficinas del PRI por este servicio. En 2023 hay dos casos. El primero es el contrato entregado a Martín Javier Vargas Flores, quien ostenta el puesto de coordinador general de las escuelas de cuadros del Instituto Reyes Heroles, que es una célula del PRI. En el contrato se especifica que es el propio Instituto Reyes Heroles el que solicita ese servicio de asesoría especializada en temas educativos y le pagó 214.922 pesos a su propio empleado. El otro caso es el contrato que se le da a la Fundación Colosio AC, otro órgano priista. Se le pagaron 700.000 pesos por el siguiente concepto: brindar asesoría y consultoría en todo lo referente a los fines sociales del partido. Los pagos más altos han sido para un entramado de empresas relacionadas con Alejandro Moreno Cárdenas y el Partido Verde Ecologista de México. Se trata del contrato de 8.825.000 pesos otorgado a Grupo MGDK SADCB para asesoría y fiscalización sobre la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas y su impacto, que el bloque opositor perdió frente a Morena. El otro contrato es el que se le pagó a APS Soluciones SC por asesoría legal en materia electoral de diversos temas, solicitado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y que costó 5.182.000 pesos. También en ese 2023 aparece otro nombre de un militante del Verde, Javier Orozco Gómez, quien a través de la firma especialista en multimedia SC recibió 5.568.000 pesos por servicios de asesorías, incluyendo planeación y consultoría general. El pago fue mensual, por lo que recibió 12 pagos de 464.000 pesos. Otro de los contratos más costosos de este 2023 fue el asignado a Kamikaze Negocios. Se le pagaron 9.615.000 pesos para mejorar procesos de comunicación. De acuerdo con el contrato, para este servicio se recabaría información sobre distintos políticos con el fin de perfilar a futuros candidatos. En la entrega de contratos también se benefició a Martín Felipe Valenzuela Rivera, priista sonorense que en 2019 fue nombrado secretario de Acción Electoral en esa entidad. A él se le pagaron directamente 1.722.600 pesos por un diagnóstico y prospectiva para el proceso electoral de 2024. No, bueno, ¿eh? Y así les vuelvo a reiterar, es como se las gasta el PRI, su presidente y en particular todos estos partidos. Por algo los señores no quieren soltar la presidencia. Ahí hacen y deshacen y nadie le cuestiona absolutamente nada. Así es como estos dirigentes, y con esa trayectoria y la forma en cómo manejan sus recursos, impusieron a esta candidata que ustedes ven en su pantalla. Ojo, ya no hay manera de que nos puedan seguir mintiendo. Y otra vez, Alito y sus fechorías. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un excelente día. Servidor,
Irm Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.